Hola, molt bona vesprada. És temps de magazín a Telesafor. Recorden que també es poden acompanyar a través per streaming, a través de la web telesafor.com. Des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, els anem a parlar de dos qüestions, dos assumptes. Evidentment, anem a fer referència, com és habitual cada dia, de cara a la Setmana Santa, a una de les 18 germandats. Avui és el torn de la germandat que processona en la processó del divendres sant del Sant Soterrament en el número 11. Estem parlant de la germandat del Santíssim Crist de les Angoixes. Com a segon plat, avui en el menú tenim Menudos Maestros. Es tracta d'un col·lectiu de personal docent que treballa amb nous mètodes, recursos didàctics. Fugint un poc d'allò tradicional, va més enllà del que solem pensar quan parlem de les classes tradicionals en l'aula. En seguida anem a conèixer de què estem parlant, però la primera parada, la Setmana Santa de Gandia. El roig i el negre són els colors que identifiquen aquesta germandat, són els colors de la seva vesta. Anem a conèixer a la germandat del Santíssim Crist de les Angoixes, que ve representada a s'estrena com a germà major, encara que ja fa uns quants anys que està en la germandat. José Moreno, José, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. T'estrenes, no?, com a germà major. Primer any. El cuiden bé, sí, en la germandat. Sí, molt content. T'apoyen estar al teu costat. Bueno, molt content. Avui estàs, almenys avui, estàs molt ben acompanyat i apoyat per la cambrera Ana Luci Martí. Ana Luci, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Es tornem a veure un any més. Otro año más. Però este any sí que va. Millor. Este año sí que sí. Així és. Bueno, Ana Luci, ja uns com a cambrera, des del 2011 parlàvem, era? O 2010? Des del 2011. Des de quan? Jo vaig desfilar uns anys antes en representació de la meva sogra, Maria Amparo Frasquer. Sí. I després, en el 2011, me va anomenar a mi camarera del Santíssim Crist de les Angoixes. Ah, i suposa que satisfeta. Hombre. Sí, continues, és perquè estàs satisfeta. Sí, sí, a més és que me tracen molt bé, és la veritat. Sí. Bueno, comentava jo abans que t'estrenes, José, com a germà major, però tu Correcte. Ja portes uns més anys. Des de 6 anys, 38 anys. 38 anys? 38 anys i sin de cofrade, i en directiva, pues, 16 anys. Uh-huh. Encarregat de anda durant 16 anys i... Enguany m'han proposat ser germà major, pues, I no has pogut dir que no. No puc dir que no. Però suposa que en aquestes edats seria per tradició familiar que vas entrar a la germandat. Sí, mon tio Ximo, en glòria estiga, va ser germà major durant 8 anys en la nostra germandat i ell va ser que des de menut em va inculcar la Setmana Santa, m'agradava i em portava a tots els puestos en companyia d'ell i poquet a poquet ha anat a fer-me major i ha anat seguint la tradició. Ah. I m'abuelo també ja vas començar quan es va fundar l'Hermandat i també així vas començar d'inici. Ah. Això és un tret particular de, en general de totes les germandats i que és molt positiu el fet de diverses generacions en una mateixa germandat. Pues sí, és normal. No, sol ser així. Mira, jo enguany vaig a fer-li al meu netè, que tinc un netè que avui per cert complix dos anyets. Ajà. Entonces espere que enguany José li posi l'ensenya al meu net com a hermano del Santíssim Crist de les Angoixes. O sigui que ja va seguir la tradició, perquè ahí està la meva filla i ara vindrà el xiquet i després si n'hi ve algun altre, pues, també. També, tots en família, en la germandat de les Angoixes. Parlem de particularitats vostres, a banda dels colors, evidentment, ese roig, el negre, la capa roja, la vesta i la caputxa negra. Dilluns Sant, comenteu-nos perquè per la nit teniu una baixada i un trasllat que és vostra particular, comenteu-nos. Des d'on, hora? Pues la baixada es fa en la iglesia, es fa a partir de les 10 de la nit, a porta tancada ja. Quan arriba el moment es fa una solemne baixada en la coral, un xic tocant la trompeta i tot, i es fa la baixada i acabant una volta es fa el trasllat fins al museu. Ah. Allò es porta a ombros el Cristo directament, sí. El portem processionant, fins allà és una penitencial que és molt xula i moltíssima gent ve a veure-la, és plena la iglesia de Gomagón perquè és preciós veure com baixa el Cristo, sí. I com el transporten directament a la Parihuela i d'allí pues, molta gent va, es fa fotos, molt bonic, és algo molt emocionant. O sigui, tornem a trobar un punt emotiu i particular que enriqueix, fa que la Setmana Santa de Gandia tinga aquests moments tan emotius, no?
molt xulo. La veritat és molt solemne. La veritat que queda molt solemne. I la veritat, jo des d'ací convidaré la gent a que vinga a veure-la perquè és molt emotiva. Quan a les 10 de la nit es tanca la iglesia, o sigui, perquè ja no pot entrar ningú més. Sí. Però en Camant també és molt emotiva perquè és moltíssima gent. Va ser un dilluns per la nit i gent jove i xiquets. Sí. Acompanyar-lo fins al museu de la Setmana Santa. I és una penitencial, que no és una professora ni que se donin caramelos ni res. I és va ser solemne, solemne. És supersolemne. Entonces, al ser tan solemne, a vegades fas, com pot ser possible que hi hagi tanta gent? Doncs pues sí, hi ha moltíssim, xiquets i tot, o sigui, que és molt emotiva. Moment, suposo, ganes de que arribi aquest moment, suposo, no? Després d'aquests dos anys de paronet. Bueno, dos anys, 2019, vosaltres vareu arribar a processionar? Sí, el 2018, el dilluns sant. El dilluns sant, el 2019, el dilluns sant, vareu arribar, clar, sí. No? La pluja va ser el dijous, quan va parar totes les processons. Però bueno, després han vingut 2020, 2021... De parar, bueno, el 2021, aquests moments, de vegades quan parlat en altres germandats, allò de traslladar, deixar el carrer i anar a les interiors de les esglésies, també va tindre el seu encant particular, sí, no? Sí, va ser una altra manera de viure la Setmana Santa, sí. Però va tindre el seu encant també particular, perquè per lo menos vam poder celebrar dins de cada iglesia pues, uns actes que són molt emotius i damunt, vamos, nosaltres a Singandia són molt importants també, sí. Perquè ja que està declarat d'interès turístic, pues, va ser molt emotiva també, va ser un acte de resurrecció diferent, va ser un acte del cruce del Nazareno en la Dolorosa diferent també, sí. El dia de diumenge de Rams, però va quedar molt bé, o sigui, sí, i molt emotiu. Sí, va ser una celebració digna molt emotiu, per sí. al context que teníem de pandèmia. Dijous han processó del pas des de la Sagrada Família i així n'hi ha una aportació novedosa, no? Sí. Comenteu-nos. Enguany, normalment, el dijous sant, eixim des de la iglesia, peguem una volta pel barri i tornem a finalitzar en la iglesia Sagrada Família. I enguany el que farem, ja fa dos anys que estava proposta, ja estava aprovada, però no pogut realitzar per culpa de la pandèmia. Sí. I enguany serà, eixirem des de la iglesia Sagrada Família, una xicoteta volta per el barri, i tirarem per el Magistrat Català, carrer Sant Pasqual, finalitzant en la Col·legiata. Entonces, fantàstic. Per lo menos en guany mos tirem cap al centre per veure un poc més de l'ambient i que la gent es pugui arrimar, a part de lo que és el barri de la Sagrada Família, que pugui veure-mos i de paso entrar pa acá dins del centre de la ciutat perquè també mos puguem veure i disfrutar de nosaltres. Ahí estarà, la Col·legiata, esperant-vos ese dijous sant, i ja el divendres sant és la processó del soterrament en el que participeu com totes i cadascuna de les 18 germandats, que per cert, tornem a recordar que ahí estarem nosaltres, Telesafor, per a retransmetre en directe eses, perquè venen a ser unes 4 o 5 hores, no?, de processó, més o menys, fent-ho redó, més o menys. A les 7 comença, sí, a les 7 normalment nosaltres es comencem a desviar sobre les 9 i apleguem a l'Ajuntament sobre les 10 i mitja, 11 minuts, quart, segons pues, lo llarga i la quantitat de cofrades que hi ha, i l'enguany s'espera que hi hagi molta gent, perquè com hem estat dos anys sense eixir, igual la gent té més ganes i és més llarga, però bueno, se val la pena estar esperant les 4 hores perquè és molt emotiva. Així és, i nosaltres estarem retransmitint-ho en directe per que aquesta passió, aquesta devoció traspasse, no?, i arribi a les cases. Vosaltres, com moltes altres germandats, patiu el que sol dir, no?, que n'hi ha pujades, n'hi ha baixades al llarg de tants anys, no? N'hi ha una banda que teniu idea de donar una espenta a aquesta banda de tambors, comenteu-nos. Tenim intenció de que pues, l'any que ve intentar agarrar, encarar-nos cara a la banda i pues, intentar fer algo en el qual la gent es tinga atraiguda per apuntar-se a la banda i poder incrementar el número de músics, perquè degut a la pandèmia, degut a que la gent s'ha fet una miqueta major, sí. I s'han anat borrant i ens han quedat així un poc trastocats. Però bueno, l'any que ve intentar a veure buscar solucions, de quina manera poguérem parlar amb la directiva, a veure que aportar solucions i novetats per poder a veure si podem fer alguna cosa, perquè és veritat que ens ha quedat un poc curta per lo que érem. Però bueno, el que diem, són un passito per avant, un passito per atrás, tornem a avançar, tornem, i per la qüestió és mantindre's i ahí contribuir a la Setmana Santa de Gandia. Doncs bé, José,
Anna Luci, moltíssimes gràcies per la visita un any més. Tenim ganes, digues, José. Voldria donar gràcies a la directiva, l'ajuda que estan donant-me, tant el vicegermà major, la secretària, tots, Anna Luci, moltíssimes gràcies perquè és el primer any i a mi està, com aquí que diuen, Campilla un poc desquadrat en moltes situacions que no les domina encara, encara no les controla, i donar-li moltíssimes gràcies a tots. Però bueno, per l'ajuda, per... De moment un aprovat, no? En nota. De moment aprovat. L'ajuda que m'estan donant-me i... Això. Perfecte, l'important és això, ja saps el que és ser confrade, el que és viure amb passió la Setmana Santa de Gandia. Sí. Jo crec que això ja el fa tindre superats més de quatre coses. Moltíssimes gràcies, a disfrutar i a viure amb passió la Setmana Santa de Gandia, i ahir estarem nosaltres per a contar-ho. Una abraçada. Moltes gràcies. I ara sí, punt i seguit, des d'ací donem pas a aquesta entrevista, disfrutem ara, que hem parlat amb una jove docent que ens parla des d'aquesta entitat de menudos maestros, noves maneres d'abordar l'ensenyament. Ahí està. Seguim en el test de magazine. S'imaginen una jove docent del Col·legi Les Folles, d'ací, del Grau de Gandia, que utilitza les fotografies d'un artista reconegut internacionalment com a eina didàctica. Doncs bé, i que damunt la televisió japonesa s'interessa per ella i vol contactar i que aparega en un reportatge d'una televisió del Japó. Doncs bé, no s'ho imaginen, perquè ho tenim així. Vegem. その一つ、スペイン東部バレンシア州の小学校です。ウールさんの写真を人権を学ぶ授業で去年から活用してきました。El otro día estuvimos viendo qué eran los derechos humanos y la importancia que tienen estos en el desarrollo de las personas. Pues bien, mirando las fotos de Ur, ¿creéis que se respetan esos derechos en todas las partes del mundo? No. ¿No? Ahí està, acabem de veure part del reportatge que es va realitzar a aquesta televisió del Japó, en la qual es parla d'aquestes fotografies de l'artista Ugur Gayen, i la jove de la qual es parla, mestra en el Col·legi Les Folles del Grau de Gandia, utilitza des de ja fa temps aquestes fotografies com a recurs didàctic. Ella treballa en l'aula, sembla un somni, no? El paradís per a qualsevol alumne, treballa sense llibres de text. Anem a conèixer, perquè està amb nosaltres, Rosana Nacher. Rosana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, encantados de hablar de este asunto. Ahora llegaremos a ese documental que se emite en una televisión del Japón, en el cual el propio fotógrafo, Ugur Gayen, dice: yo quiero que Rosana aparezca por ese uso didáctico de mis fotografías. Pero una primera pregunta, ¿cuándo y por qué decides tú como docente no utilizar libros de texto? Pues yo decidí empezar a no utilizar los libros de texto a los pocos meses de ejercer como docente, no porque tenga nada en contra de los libros de texto, al fin y al cabo son un recurso que podemos utilizar en un momento dado, sí, sino porque me di cuenta de que lo que jamás va a poder hacer el libro de texto es leer la realidad de tu clase a través de sus páginas, ni conocer el alumnado con el que trabajas, ni predecir sus necesidades. Eso solo lo puede hacer la maestra mediante sus ojos, abriendo el corazón más allá de la programación y conectando con la realidad de su alumnado. Y yo lo que me di cuenta al conectar con esta realidad es que una premisa importante para el aprendizaje es la motivación.
Entonces, la primera que tiene que entrar motivada, Daniel, a la clase es la maestra. Claro. Y yo, para motivarme, necesito sentirme parte activa de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, crear mis materiales, formarme, diseñar mis propios recursos, mi metodología. Y es así como empieza, pues, el caminito. Claro, has dicho que a los pocos meses de ejercer como docente, sí, que, o sea, que ya llevas, porque en el Colegio Les Folles llevas 7 años, sí, pero antes has estado en otros centros escolares. Sí, desde, o sea, el 2005. Que con esta decisión ya llevas. Sí, 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 un, pues, unos 17 años. Sí, sí. ¿Qué significa trabajar sin libros de texto o, de forma resumida, cómo te organizas? Porque, claro, un maestro al uso o una maestra al uso, pues ya tiene, digamos, unas pautas establecidas, pero esto nos puede parecer un poco raro. ¿Alguien podría decir que caótico o que no lo acaba de ver? Antes de nada, quiero aclarar que trabajar sin libro de texto, lejos de lo que muchos piensan, no es estar a las expensas de la improvisación y del buen hacer de la maestra, sino detrás hay muchísimo trabajo, muchas horas de dedicación, de planificación. Es por eso la razón de la cual muchas maestras y maestros se resisten a la comodidad de dejar el libro de texto. Básicamente, lo que hago así, a resumidas cuentas, es, tengo muy claros los objetivos que voy a trabajar, los contenidos, no me los invento, los vienen marcados por consellería, pero no dejo en manos del libro de texto la ruta a trazar. La ruta la trazo yo. Diseño, pues eso, la temporalización, la secuenciación, diseño mis propios materiales, busco mis propias fuentes, mis propios recursos, me baso mucho en la realidad del momento, en lo que está sucediendo en el momento en el mundo, y trato de conectar los intereses del alumnado con esos objetivos que yo quiero alcanzar, y entre todas y todas, pues hacemos, vamos construyendo día a día la clase, pero con mucho trabajo detrás. Claro, eso iba a decirte, tú acabas de decir antes, ahora has dicho mucho trabajo detrás, sí. Antes has dicho que mucho personal docente es reticente, ¿no?, a salirse de ese confort del libro de texto, porque esta forma de trabajar supone un esfuerzo diario. Así es, sí, sí. Y porque, y sobre todo porque muchos y muchas ven que se va mermando su ilusión. Al fin y al cabo, trabajar con libro es como trabajar dentro de un corsé que te oprime, que poco a poco va mermando esa capacidad que tenemos todas y todas y todos para diseñar nuestras propias clases. Pero si coges la comodidad, pues también tiene sus contras, ¿no? Y si coges el camino que he cogido yo, de todos los días estar pensando, de estar diseñando, pues bueno, es mucho trabajo, pero también tiene su parte de satisfacción, claro, ¿no? Satisfacción, y la motivación. Orgullosa, ¿no? De, sí, 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 de la plantear. Verdad que sí. Claro, y ese planteamiento supongo que conlleva un concepto diferente a lo tradicional de lo que conocemos como el papel de los maestros, las maestras, en el sistema educativo. Tu concepto será completamente diferente al tradicional. La verdad es que sí, difiero mucho de los paradigmas tradicionales. Así, a resumidas cuentas, te diré que para mí la función, el rol docente de una maestra, sería construir puentes que acerquen al alumnado a sus metas y propósitos, haciendo valer sus cualidades y talentos, pero también sirviendo de ejemplo y tejiendo una red de valores que les ayude a desarrollarse como personas y como seres humanos. Y bueno, y para ello me hago servir muchas veces como herramienta privilegiada del arte, porque me parece que es un puente, sí, maravilloso para despertar conciencias, educarle mirada y transformar el mundo. Así es, no es la primera vez. Aquí hemos tenido invitados que nos hablan de su trabajo utilizando el arte como material didáctico para motivar al alumnado y, sobre todo, para hacerlos personas críticas del futuro. Así es, yo utilizo, pues eso, a veces trabajamos sobre raps. Mira, hace poco estamos trabajando sobre una canción que se llama Volver, de Tony Mejías, que habla sobre su lucha contra la anorexia. Sí. Otras veces, pues trabajamos a través de la fotografía de algún artista local, o sobre la pintura, sobre la escultura. Y bueno, y en una de estos casos, pues trabajamos sobre la fotografía, sobre el trabajo artístico de Hugo Urgaiz, como comentabas al principio. Vamos a él. A él y esa relación con la televisión del Japón, que la gente dirá, ¿cómo una televisión del Japón llega a enterarse de este sistema de trabajo de Rosana? Claro, ¿cómo consigues que tu actividad que realizas en el aula aparezca en un reportaje, en una entrevista de Hugo Urgaiz en una televisión del Japón? A ver, la primera sorprendida fui yo, porque yo hace unos años que trabajo con las fotografías de él, ya que cuando veo un recurso que me gusta, que me fascina, enseguida trato de buscar la parte pedagógica. Y en su día, pues, publiqué un mural que hicimos después de un trabajo,
y le etiqueté para que la gente que no lo conociese pudiese acceder a sus fotografías. Lo que yo no sabía es que él se pondría en contacto conmigo para felicitarme. En fin, estuvimos hablando y quedó ahí. Y esas Navidades se puso en contacto conmigo Kunio, que es el productor de la televisión pública japonesa, para decirme que estaban organizando un reportaje a Ugur Gay en una entrevista. Y Ugur Gayen expresamente les había dicho que quería que apareciese en la entrevista un reportaje sobre la aplicación didáctica de sus fotografías en el aula, en mi aula. Sí. Y se contactaron conmigo a través de la petición expresa de Ugur Gayen. Entonces imagínate cuando se lo comento a los alumnos y a las alumnas, el revuelo que se arma. Encantados. Ellos dijeron que contactase con algún cámara de por aquí. Nos grabó el vídeo Oscar Pérez, que es un maravilloso profesional y que pudo captar la esencia de un mes trabajando sobre las fotos en un día. Y les pasamos el material y quedaron tanto Ugur como el equipo de producción encantados y lo combinaron con la entrevista. Claro, el fotógrafo Ugur fue el primero sorprendido cuando vio ese uso didáctico de sus fotografías. Eso significa que antes de conocer tu caso no lo había visto nunca. Quizá pues eso, los artistas a veces no están acostumbrados a que alguien, pues a lo mejor sí que se trabaja, pero no todo el mundo comparte lo que hace fuera del aula. En ese sentido, las redes sociales hacen también su trabajo y mis alumnos y alumnas ven que eso que hacemos en el aula, en un pequeño lugar del mundo, pues la trascendencia que puede llegar hasta a tener. ¿Hasta dónde puede llegar? Y él, bueno, nos ha repetido muchas veces la enhorabuena, nos ha felicitado, nos ha dado las gracias, incluso nos han dicho que volverán a utilizar el material para futuras publicaciones. Ah, fantástico. Esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Podríamos decir. Puede ser, nunca sabes dónde va a llegar. Y yo no sé, supongo, ahora hablaremos de Menudos Maestros, porque ahí estás tú en esa corriente, ¿no? Fantástica. Hablaremos de ello, pero primero, siguiendo con ese uso, el trabajar en el aula, esas fotografías, en este caso de Ugur Gayen, o otro material, supongo que a ti también te sorprende las reacciones, esa improvisación por parte del alumnado, ¿no? Que no sabes cómo va a reaccionar ante realidades completamente diferentes. Lo primero que yo he aprendido siendo maestra es que no hay que subestimar la capacidad de los niños y las niñas para debatir, para reflexionar. En la medida que los subestimamos, estamos coartando, ¿no?, su libertad de expresión. En mi aula, una cosa se caracteriza porque generamos mucho debate. Y de verdad, Daniel, que si escucharas las reflexiones a las que llegan, se te ponen los pelos de punta. Nos darían una lección a más de cuatro. Sí, de verdad que sí. Solo hay que permitirles acceder a cierto contenido educativo, por supuesto, y dejar que expresen, ¿no?, así de manera natural lo que sienten. Por ejemplo, cuando les mostré las fotografías, hubieron reacción de todo tipo. Una de ellas fue: ¿esto realmente es el mundo? ¿Pero este es el mismo mundo en el que vivimos? O sea, realmente a veces hay cosas que es difícil explicarlas con palabras, y el arte, en este caso la fotografía, pues nos tiende un puente para poder a partir de ahí ir tirando del hilo, ir sacando todas esas reflexiones. Ahora también con todo el tema de Ucrania, pues siempre hay que aprovechar la realidad del momento para sacar pues esa empatía, esos valores que queremos para transmitir. Esa transformación social, ¿no?, que se pretende desde el aula. Sobre todo preguntarnos como maestros a qué queremos contribuir, ¿no?, a la reproducción de los patrones heredados o a la transformación social. En nuestro caso lo tenemos bastante claro, ¿no? Claro, esto nos lleva a hablar de Menudos Maestros. Ya para ir acabando esta charla, de forma resumida, coméntanos ¿qué es? Cuando hablamos de Menudos Maestros, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la finalidad? Mira, inicialmente cuando empecé a trabajar, es la manera en la que cariñosamente llamo a mis alumnos y alumnas, porque quiero que sepan en todo momento que ellos me enseñan muchísimas cosas a mí. Gracias a ellos aprendo, y mi primera lección es aprender de ellos y de ellas. Y luego se ha ido convirtiendo en un sello educativo que he creado. Primero abrí un Instagram para compartir con los papás y las mamás pues las cositas que hacíamos en clase, pero poco a poco ha ido creciendo la comunidad. Ahora son más de 10.000 personas las que lo siguen. Para mí eso es mucho, porque no me lo esperaba. Y a partir de que muchas maestras y maestros me pidiesen que les pasara el material que hacía, pues sentí la necesidad de crear una web para compartir los materiales 100% gratuitos. Y bueno, pues eso está siendo de alguna manera también una ventana al mundo, ¿no?, para poder darle una función comunicativa real a las cosas que hacemos en clase, que no se queden solo en el aula, que atraviesen un poco las paredes, y si pueden llegar los niños y las niñas a transmitir todo eso que saben, pues maravilloso.
Yo creo que después de esta charla, los padres y madres que tengan niños, niñas en edad escolar, dirán, yo me lo llevo al Colegio Les Foyes, a ver si me toca Rosana como maestra, porque es un placer, suena fantásticamente bien, y cuando ya son 7 años el Colegio Les Foyes, más los anteriores que tienes funcionando con ese sistema, es que da buen resultado. A mí me funciona, sí. Pues muchas gracias, Rosana, por venir aquí al Magazine a compartirlo. Es un placer, nos quedamos con eso, menudos maestros, y seguro que habrá más motivos para seguir, volver a quedar y seguir hablando. Ojalá. Gracias, Rosana. Daniel. Chao. Pues ya nos saltes ya al punto y final, ya han visto, interesantísimo, un treball que es fácil en el Col·legi Les Foyes del Grau de Gandia, a través de unas fotografías de Ugur, arriben a una televisión del Japó, que ens ha servit com a excusa per a recordar la importància de treballar ben treballat en l'aula els diferents aspectes per a aquesta transformació social. I sobretot que és important fer persones amb criteri propi i amb una visió crítica davant la realitat que ens envolta. Posem el punt final des de l'hotel RH Bairén, a l'espai de la platja de Gandia. Demà tornem a més magazín. Farem dos continguts, un d'ells, com no, ha de ser una nova germandat de la Setmana Santa de Gandia, perquè enfilem ja la recta final per a rebre així a totes i cadascuna de les 18 germandats abans dels dies grans de la Setmana Santa de Gandia, que ahir anirem recordant, estarem en directe en molts moments. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.